Hola, hola, ¿qué tal a todos? Ya nos encontramos aquí en una nueva exploración más. Sean todos ustedes bienvenidos el día de hoy en una transmisión, la cual muchos ya lo sabían de que íbamos a venir aquí a transmitir desde aquí en el Parque Ecológico. Muchos no lo sabían, muchos lo sabrán, ya que fue aquí hace muchos años atrás, el Panteón Canelo. Ten cuidado. Para el madrazo. Pues sí, chavos, no se olviden de compartir. Saludos a toda esa gente que se empieza a conectar esta noche con nosotros. Compartan, sigan compartiendo, por favor, activen su insignia de fan destacado. Notifiquen a sus amigos, a sus familiares. Compartan en sus grupos, en sus perfiles. Y pues algún día van a estar aquí con nosotros en una exploración, acompañándonos. Y saludos a la familia de Urbex, que se empiezan a conectar toda esa gente. Y a la familia completa, que está aquí también, Yafdi, transmitiendo en esta noche calurosa en el puerto de Veracruz. Muy caluroso. Muy calurosa. Pues a continuación vamos a hacer una transmisión dentro de un recorrido, el cual nosotros vamos a ir explorando este lugar, ya que se cuentan muchas leyendas, muchos relatos en este lugar. Uno de ellos es una famosísima niña, ¿no? Que aparece dentro de los baños. Así es. Y también otra, mira, me llené de escalofríos. Sí, la Qué verdad que raro, sí. ¿no? Empezando. Y pues otra donde nos comentan que allá arriba se aparece también, que es un niño, ¿no? En la parte de acá arriba. Lo han visto pasar por ahí. Lo han visto pasar. Y pues también hay otro relato en las canchas donde supuestamente jugadores de béisbol al aventar o hacia el... ¿Te parece si vamos cuando lleguemos allá? Bueno, vamos a dejarlo en Dale, para dejarlo en misterio. suspenso Eso, a eso. ellos. Bueno. Sí, mejor. Perfecto, me agrada la idea, Ale. Vamos. ¿Qué tal a todos? Échenos la mano a compartir, por favor, que ya vamos a empezar. Dice, vamos, antes que nada, quiero saludar a toda esa gente que se empieza a conectar. Dice Juan Francisco, buenas noches. ¿Qué Evelyn tal? Rosas, Buenas ¿qué noches. tal? Muchas gracias por estar aquí. Dice Juan Francisco, muy buenas noches. ¿Cómo están? Nos encontramos acalorados. Dice José Luis Magaña, saludos, chicos. Miren, ahí Dice está un tal Carlos también. Chumbo. Hola desde Argentina. César, hora. Dice, muñequita, muchas gracias. Buenas noches, elegidos, bienvenidos y compartan. Saludos hasta Zapopan, Jalisco, de Martínez, Magos, Madeluz, Cindy Jiménez, compartido, muchas gracias. Paola Canuni, perdón. Saludos hasta Argentina. Ángel Balán, ya llegué. Bienvenido seas, amigo. Y Esperanza Reyes, hola, saludos y bendiciones. Ángel Balán, aquí apoyando, muchas gracias. Paola, acá mucho frío. Pues mándanos un poquito, ¿no? Sí, saludos a Brian Valeria de los Volcanes, de Esperanza Reyes. Dice Gama, Naya, chofer, checa tu transmisión. Federico, saludos desde Salta, Argentina. Y Rodrigo, ¿dónde transmitimos? Estamos transmitiendo desde el puerto de Veracruz, el Parque Ecológico. Y saludos a Ivy de Comunidad Extranormal, también que se encuentra aquí con nosotros en la transmisión. Saludos, Güero Mouse. Evelyn Rosas, muy buenas noches, muchas gracias. Jonathan, váyale. Yolanda, buenas noches, saludos. Teresa, hola, buenas noches, chicos. Soy nueva, muy. Seas bienvenida. Saludos hasta Chihuahua. Angie Guzmán, saludos chicos. Buenas noches, compartido. Muchas gracias. Y Diana, buenas noches desde Aguascalientes. Bueno, chavos, vamos a empezar una exploración, la cual quiero que sigan compartiendo. Ya nos encontramos aquí en la entrada. Pero antes que nada, quiero que nos ayuden a seguir compartiendo, notificando a sus amigos. Vean esta
estas piedras pegadas a esta, a este puente, figuras arqueológicas. Evelyn, muchas gracias por compartir. Sigan compartiendo, chavos. Muchos comentan, o muchos no sabían, que en este lugar era hace muchos años atrás, fue en el año de 1831, ¿no? ¿De qué? ¿Del panteón? Creo que sí, fue en 1831, 1833. De 1833 a 1932. Okay. Lo que es el panteón. El panteón Canelo. Y ahí están dos tumbas. Dos tumbas. Encontradas a la hora de estar construyendo. Construyendo. Aquí se encuentra el señor Alberto. No, es un niño. Ah, es un niño, perdón. Esta, mira, Alberto Castaneto nació el 12 de mayo. 1888. Aquí tenemos la primera tumba. Creo que es un centro, bueno, es el centro emblemático de este lugar, ¿no? Estas dos pequeñas tumbas llaman la atención. Llaman mucho la atención. Vamos a acercarnos a la otra. Esta es la otra. Dice la niña Matilde Zamora. Febrero 20 de 1873. Irma Piña, gracias por compartir, gracias. Ayúdanos a compartir, chavos, que poco a poco vamos a ir examinando estos rincones oscuros del Panteón Ecológico. Pero aquí debe haber muchos seres elementales, ¿no? Por la naturaleza. Creo que sí, así y es. La zona boscosa que nos encontramos. Y cabe señalar que cuando vine en scouting, me desorienté. Te totalmente. Te desorientaste. O sea que... Ese es otro, ¿eh? Ese es otro detalle. Otro detallito, el cual vamos a ir explorando. Pero Ale, tú que ya recorriste este lugar, pues ¿por dónde comenzamos? Yo te sigo. Bueno, ya que este lugar es enorme, ¿eh? ¿Te parece si por esta parte? De derecha a izquierda. Ajá, y terminamos aquí donde está el baño de la niña donde se aparece. Ok, también. Perfecto, que se encuentra... Allá al frente, ¿no? Al frente. Perfecto. Dice Ángel, Alma Ortega, saludos, reina. Buenas noches, saludos desde el Estado de México. Alma Ortega. Bueno, pues vamos a... ¿Vamos a dar inicio ya? ¿Inicio? A ver qué nos encontramos en el camino. Y pues sigan compartiendo, chavos, ya que esta transmisión la hacemos para todos ustedes desde Yavdi y Urbex Paranormal. Y pues... Adelante, chicos. Esta es una transmisión para todos ustedes y espero que la disfruten. Recuerden, chavos, siempre compartir las leyendas, compartiendo los directos. Es como les va a llegar la notificación de que Yavdi está transmitiendo, o al igual que Urbex. Ok. Bueno, chavos, nos vamos empezando lo que es el recorrido, la exploración aquí dentro de estos rincones oscuros del Parque Ecológico, o conocido en el año de 1833, el Parque Canelo. Flor Quintanilla dice, saludos a Manuel desde San Francisco, y saludos a toda esa gente que se empieza a comunicar y a hacer contacto con Yavdi, ¿no? Poco a poco vamos a ir descubriendo y buscando todo eso que se encuentra en este lugar. Estos pasillos oscuros. Así es, chicos, tomen capturas, por favor. Cosas raras que ustedes vean, chavos, tomen sus capturas. Si me dicen, es que vi algo aquí, yo me regreso.
ya que es la primera vez que yo entro. Bueno, la segunda vez. La primera vez entré aquí como un seguidor común, ¿no? Como todos ustedes. Y la segunda vez, pues es esta noche, ¿no? Esta noche que les voy a hacer este directo para todos ustedes. Déjenme, pues, quitar el reflector porque no abarca lo que yo quisiera. Esa es una de mis lámparas, las mejores que he tenido. Vean. Vamos a ir moviéndonos. Vamos a ir buscando manifestaciones. Ya que entre estas raíces alguna vez sirvió para descansar algunos cuerpos. María del Carmen, cuídate mucho, muchas gracias. Riker de Luz, hola, saludos chicos. María del Carmen, Fer, abre los ojos bien ahí. Y sí, aquí hay que tener un poquito de cuidado. Pues, como les digo, me encuentro en un territorio, pues, que no es de nosotros. Ustedes pueden darse cuenta que es una zona boscosa, zona de naturaleza. Esta área es de, pues, de seres elementales, ¿no? También, como muchos decían, esta área, bueno. A ver, les voy a leer algo. O les voy a comentar algo que, una información muy, muy buena para todos ustedes. Pero quiero que sigan compartiendo, por favor, compartan, amigos. Dice, por aquí, dice, Parque Ecológico Adolfo Ruiz Cortines. Este lugar fue también refugio para gatos hace un año atrás. Fue cuando empezaron a remodelar todo este lugar, quitaron el salón de eventos. Este salón de eventos a mí me daba mucho miedo. Dice, el Parque Ecológico Adolfo Ruiz Cortines, ubicado en la avenida 20 de Noviembre, en la ciudad de Veracruz, es conocido como un refugio para gatos ferales e indígenas, que suelen descansar en las bancas de este recinto. Creo que mucha gente que vive aquí en el puerto de Veracruz también conoció esa parte de, o este parque, ¿no? Dice, sin embargo, en este lugar guardan decenas de historias y leyendas. Suele pasar desapercibida por quienes lo conocen. Aquí tenemos esta piedra, este adorno. Tiene la forma de un barco, como pueden darse cuenta. Ahí se encuentra la vela, como muchos se le dicen. Dice, por aquí, el terreno donde ahora se encuentra este parque se asentó el Canelo, el nombre del segundo panteón de la ciudad de Veracruz y cuya construcción comprendió del 1831 a 1833. Esta información que nosotros les damos es una información muy buena, ya que mucha gente dicen que no conocían este lugar, que mucha gente dicen que nada más los únicos panteones que se encuentran en el puerto de Veracruz es el particular, el jardín y otros, ¿no? Pero este fue el segundo panteón en el puerto de Veracruz. Vean, ahí acaba de pasar uno de los gatos. Pero quiero que sigan compartiendo, amigos. Me llamó mucho la atención esta parte. No sé qué era esta parte. Me encuentro aquí un costado del hospital regional.
Al parecer están haciendo. Cosas como. Wow. Sentí que me tocaron, ¿eh? Chavos, empecé a sentir que alguien me tocaba la espalda. No fue la rama, por si no se estuviera moviendo, ¿eh? Evelyn, muchas gracias por compartir. Sigan compartiendo, por favor. Hagan sus videos en grupo. No, no hay nada. Solamente hay estas estructuras. Al parecer quieren hacer como un jardín, algo. Pero les estaba yo explicando a los seguidores de Yavdi y sentí claramente una mano, que alguien me tocó, güey. Aquí donde estaba yo solito, Ajá. ahí en esa parte dijeron que yo era una mujer, que dije sí a lo Sí. que estábamos hablando. Pero sentí claritamente cómo me tocó, güey. Allá arriba, no se movió ni la rama ni nada. Si hubiera sido la rama, si yo la hubiera tocado, la rama se estuviera moviendo. Exacto. Pero no. No fue nada de eso. ¿Quieres subir? Ahorita estamos en luz, pero vas a ver más allá. Más allá, ¿verdad? Es una, sí, es una noche muy espesa, chavos. ¿Se imaginan ustedes mismos caminar entre esta oscuridad espesa? Ya que este lugar también sirve para hacer deporte para muchos. Wow. Ahí va también otro gato. Como les decía, que este lugar sirve para refugio de gatos. Me pareció escuchar un llanto de un niño, ¿eh? Muchas gracias, Rosa. Pero quiero que sigan compartiendo. Hola, hola. Escuchen. Se escuchan lamentos de bebé, ¿eh? Tomen sus capturas, por favor. A mi Poxan, ¿qué tal? Muy buenas noches. Seas bienvenida. Ayúdanos a compartir, por favor. Hay partes donde se siente la temperatura que baja y hay partes donde se siente que la temperatura está en modo ambiente. Ayelen aquí con nosotros.
nos encontramos a un costado de la cancha de béisbol. Escucha algo ahí arriba, como si rasgaran hojas. Una capillita se encuentra vacía. Los pequeños arroyos o las pequeñas. Vean cómo me está mirando ese gato. Vean la luna. Leoncita, ¿qué tal? Ayúdanos a compartir, por favor. Sigan compartiendo. Si hay algún ser elemental en este... Si en este lugar se encuentra algún ser elemental, algún alma perdida, lo invito a que pase enfrente de nosotros, haga algún ruido o algún lamento. Vean, ahí se forma un rostro. Tita Zapata, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ayúdanos a compartir, compartan en sus grupos, por favor.
Aquí se encuentran las oficinas. Tomen sus capturas, ya que también a veces las plasmaciones se dejan ver mediante los espejos. Karina Vázquez, muchas gracias. En esas oficinas nos han comentado de que han visto pasar sombras. Saludos hasta Perú. Alex, ayúdanos a compartir, por favor. Están cerrados los baños, no podemos entrar, sí. Aquí también se cuentan historias, ¿no? Que sí. También ven personas, se han visto sombras. Checo a ver si está abierto la de las mujeres. Ah, no. Están cerrados. Lo sentí como que alguien la jaló, güey. Pero veo que al jalarla... Ah, ¿no? Ajá, ese rato fue más... Más brusco. Mira, mira cómo se ven como si... Los rasguños, güey. Y se ven frescos, güey, mira. Sí. Ayer ven aquí con nosotros. Escucho eco. Si estás aquí, te pido que te manifiestes. Spirit Box. Chavos, vamos a hacer una sesión de Spirit Box. Ahí si tienen audífonos, atentos, por favor. Estén atentos. ¿Nos quedamos con azul? Ándale. Okay. Hay alguien aquí adentro. No
Buenas noches, ¿hay alguien aquí adentro? No sé. ¿Estás aquí adentro? Ay, no mames, hay un niño aquí, güey, no mames. Verga, que hay un niño, güey, aquí está, güey. Sí, ya lo dijo David. No mames, aquí está el niño, güey, está la... Loco, clarito, güey, no mames. Ah, no, está aquí, güey, mira, aquí está. Está asomado, güey. Vean, vean. Se le ven sus ojitos. Pequeño, ¿eres tú? Ve, mira, aquí está el niño, güey, mira. Ve mi teléfono. Te está viendo, ¿eh? Me está viendo, güey. ¿Ves? Ahí está, güey. Sí, güey. Sí. Ah, ya también lo veo también. ¿Ya lo ves? ¿Ya lo ves? Ya también lo tengo. Tomen captura, por favor, tomen su captura. Pequeño, ¿eres tú? ¿Estás perdido? Sí. ¿Te encuentras allá adentro? Ma, ¿qué dijo? No sé si ma o ahí. Si estás aquí, te pido que golpees la puerta. ¿Sí? Sí, golpéala, hijo. Golpéala. Aún más, güey. Me gusta los ruidos aquí, ¿eh? Güey, ¿escuchaste lamento? Sí, güey. ¡Asa madre! Ya no lo veo, güey. Ahí está. Pequeña o pequeño, están aquí adentro. Ahí está, güey, aquí están. Acérquense, vengan. ¡Está sufriendo! ¿Qué necesitas? ¿Te quieres comunicar? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, pequeño?
¿Oíste mi nombre? ¿Dónde estás? ¿Eh? ¿O sabes que me llamo Fer? ¿Eh? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? ¿Por qué me chiflas? ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? Clarito las voces de los niños, sale. Uno de los de las partes que tuvimos actividad. Veamos más adelante qué nos encontramos. Yo la verdad sí. Sí, sí alcancé a ver al niño, sí me sacó de onda, quise salir corriendo. Muchas gracias, Angie Guzmán. Poco a poco vamos a ir metiéndonos al oscuro. Andamos buscando una parte donde se encuentre el piso firme para poder hacer el ritual. Pero quiero que sigan compartiendo, por favor. Karina, así es. Aquí va a transmitir con nosotros Muertos de Miedo, pero por cuestiones de trabajo ya no pudo estar con nosotros. Saludos a donde se encuentra, en Tlaxcala. Notifíquenlo, por favor. Donde están haciendo construcción, acabamos de pasar en la entrada. Ahí sentí como que alguien me tocó.
Quiero estaba dando a luz la tlacuachita esta. Angie Guzmán, viste que sí, sí tenía razón acerca de que me habían tocado la mano, digo, la espalda. Sentí claramente cómo me tocaban, me pusieron la mano de una persona, pues bastante ya mayor, pero sentí grande la mano en la parte de la espalda. ¿Vamos? ¿Por aquí? Una vez, ¿no? ¿Subimos? Ya abren la luz por aquí. Hugo Chino, buenas noches. Ayúdenos a compartir, por favor. Vamos a la historia de las pelotas. Me encuentro en el área de la cancha, chavos. Aquí relatan haber tenido contacto con un niño. Pero vamos a esperar que llegue nuestro compañero Alejandro para que esté aquí con nosotros, ya que vamos a tener una dinámica con dos pelotas. ¿Dónde estará bueno poner esas pelotas, Ale? ¿Por aquí? Porque se supone que se las llevan. Se las llevan. ¿Quieres dejar enfocando algo? ¿Será que la dejamos? Pues estamos bien, güey. Vamos a dejarlo. Vamos a acomodar los tripiés. Uy, se me fue tantito la señal, qué raro. ¿Se te fue? Sí, ya. ¿Ya? Qué bueno, qué bueno. Chavos, sigan compartiendo. Sí. Espérame un ratito, chicos. Ahí en el baño nos comentan que se veía un adulto en la ventana. Y seguro son los que tienen a los niños. Muy interesante. Sí, muy interesante. Fíjate que ahí estaría bueno hacer un ritual, pero dentro del baño. Lástima que están cerrados. De hecho, es el que está deteniendo a los niños. Sí, pues posiblemente. Ya viste, todos están coincidiendo en eso. Sí. Es que no me puedo cubrir mucho. ¿En qué parte va a ser? Ahí.
Chavos, antes que nada, antes de que hagamos esta dinámica o esta este experimento que vamos a hacer, déjenme decirles tanto a Urbex y a Yafdi que no hay nada de aire. ¿Quedamos con el azul? Sí. Chicos, a continuación vamos a hacer la dinámica de dejar las dos cámaras enfocando hacia las pelotitas. Vamos a ver si las tiran, vamos a ver si las... no sé, si las avientan. Así les vamos a dejar un ratito, vamos a... La hora del espanto, saludos, ayúdanos a compartir, por favor, Claudia. Vamos a alejarnos tantito. Ahorita les aviso. ¿Quieren escuchar la historia? Ya se las iba a comentar. Sí, adelante. Cuando hay turnos en los nocturnos de donde juegan béisbol, ya que estamos aquí en la cancha, cuando hacen sus home run y pues le toca venir a buscar al pelotero, ahora sí la pelota, comentan que ven un niño cómo agarra las pelotas y las desaparece, se las lleva. Y eso queremos ver, dejar estas pelotas aquí. Bueno, vamos a separarlas. ¿Está enfocado en tuyo? Sí. Ok. Bueno, chavos, les explico rápido. Estas pelotas que dejé aquí, la leyenda de aquí es donde supuestamente el niño se lleva agarra las pelotas y se las lleva y las desaparece sobre estos matorrales o estas hierbas. Okay. Y personas han visto a este niño o ven nada más simplemente la mano que agarra la pelota y se las desaparece, se las lleva. Y pues ahorita queremos ver si es de que logramos captar algo, una plasmación del niño o algo que pase con las pelotas. Okay. Solamente 3 minutos vamos a dejar la cámara, ¿no? Sí, no tanto tiempo. Sí. Para que pasemos al lugar donde voy a hacer el ritual. Ok, sale. Ok, chicos, vamos a alejarnos tantito y los dejo con la dinámica. Ahorita regresamos.
Hola chavos, ¿qué tal? Dice, hay niños, las risas. ¿Sí? Quiero, chavos, por favor, coméntenos qué fue lo que están escuchando, qué es lo que vieron. Se oye como una respiración muy raro. A ver, voy a poner el Spirit Box, a ver qué podemos tactar. Sí. Hola, hola. Hay alguien aquí con nosotros. Hay niños con nosotros en estos momentos. Puede ser el que tiene a los niños atrapados. Puede ser. Vamos a darle. Ahí están. Ahí están los niños, ¿eh? Escúchenlos. Pequeños. A ver, quiero que dejen hablar a los niños. Ahí están, ahí están. Hola, hizo hola. A ver, pequeños, ¿dónde están? Quiero jugar con ustedes. Mira los escalofríos que estoy pasando, loco, ¿eh? Estas pelotitas que se encuentran al frente son para ustedes. Quiero que vengan y que tomen energía. Y que tiren una de esas pelotitas. Hoy la voz es gruesa. Soy Alejandro, los tienen a la fuerza. Ustedes tienen a la fuerza a estos niños. ¡Ey, te estoy hablando! Suéltalos, suelta a los niños. Suelta a esos pequeños no son tuyos. Pequeños, quiero que me digan dónde están, yo voy a ayudarlos. Están sufriendo, ¿eh? Pequeños, sí, paranormal. A ver, pequeños, ¿dónde están? Bueno, si tú eres esa persona que tienes a estos niños en este lugar, vamos a hablar. Vamos, acérquense.
chale, güey. Ya hasta lo sé. ¿Ya lo que dijeron esta Fer? Fer. Bueno, si sabes mucho de nosotros, yo te invito a que pases enfrente de nosotros y tires una de estas pelotas. Yo a ti no te tengo miedo, ¿eh? Vamos, tira esas pelotas. ¿No tienes miedo? Pasó una sombra, ¿eh? Pasó una silueta así. Se desvaneció entre esto, mira. Entre esto, aquí se desvaneció. Pasó aquí para acá y aquí se desvaneció. Vengan, pequeños, vengan, acérquense. Pasan las sombras sí, de volada, güey. Mira, mira, mira. Mira, yo también, mira. Mira. Está diciendo nuestros nombres. Sí. No sé si lo notan, chicos, pero está diciendo nuestros nombres. Sí. Ale y Fer. ¿Qué queremos? Queremos que sueltes a los niños. Aquí va. Ahí, exactamente. Aquí. Ahí, ahí, ahí. Güey, no mames, no mames. Mira, mira los ors aquí en mi teléfono. Ven los ors. Ve, 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 ve. No hay, nadie pasó, ¿eh? Ve, 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 ve. Sí, estás ganando energía. Mira, mira. O sea, ¿quién levantó? ¿Quién levantó polvo? ¿Quién levantó? O sea, nadie se acercó, ¿eh? Ve, ve, están acercando ors. Vengan, acérquense. Aquí están. Chavos, están viendo esferas de energía, orbes, frente a nosotros. No sé si la cámara lo estén. Yo, Fernando, invito a pasar a todos esos seres que se encontraron aquí. Tenemos energía enfrente de nosotros. Quiero que tiren esas pelotas, por favor. Hay energía aquí presente con nosotros. Sí, ¿eh? Hay energía. Mira, mira. Pero, ¿quién pasó? ¿Y cómo se llama? Movió tierra, güey. Movió tierra, algo, mira, aquí otra vez. El frío. ¿Frío? ¿Quiénes son ustedes? Vean ustedes mismos, chavos, no hay nadie al frente de nosotros. Estamos viendo sombras pasar. Hola, ¿qué tal? Fernanda Galarza, gracias. Saludos a la Santa Fe Argentina. Espero que nos compartas. Vamos, acérquense. Necesitan luz. Ve, 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 ve. Ve la sombra negra, ve. Sí, ve, ve, ve. No.
Hola. No traje la ropa. ¿Yo? ¿Mujer? ¿Eres mujer? Luz. Luz. Ok. ¿Quiere luz una mujer? Yo les voy a dar luz. Pero quiero que se hagan presente. Yo quiero que me sigan a donde nos vamos a mover. Vamos a dejar eso y nos pasamos allá. Vamos a hacer el ritual. Órale. Órale. Siento mucho escalofríos, güey. Sí, ya. Cambió la temperatura. Sí, güey. Bueno, chavos, vamos a hacer el ritual. Vamos a pasar a hacer el ritual. Quiero que estén atentos. Vamos a regresar en unos momentos aquí, después de hacer el ritual, a ver qué podemos captar. Si se dan cuenta, se encuentran ahí las dos pelotitas. Ahí se van a quedar solitas. Ahí se van a quedar. Vamos a movernos. Así es. Vamos a movernos, chavos. TBR, sí. Sí, sí, sí. Así es, Paula. Creo que llaman a su mamá, pero hay una entidad que no las deja o no los deja comunicarse con nosotros. Creo que va a ser aquí el lugar adecuado donde vamos a hacer el ritual. Ahí está perfecto. ¿Se alcanza a distinguir ahí, chavos? Ahí donde vamos a hacer el ritual. ¿Cómo se pegan las lámparas? Ya se tiene un poco. ¿Sí? ¿Listo? Ahí vamos a sacar el alcohol, Ale. ¿A poco si te si es tú si alguien de nosotros hubiera venido, si te tiras solo aquí? Sí. El recorrido. Sí. Bueno, chavos, voy a enfocar, bueno, con luz. Yo cuando usted, así es, vamos a hacer el ritual. Fernanda Galarza, gracias, gracias. Esperamos que tengamos presente en otras transmisiones aquí de la página Cumbres. Perfecto, es un alcohol. ¿Va la luz? Si están aquí, los invito a pasar, por favor. Atrás de ti. Acérquense. Yo los invito a pasar en este momento. Acérquense, por favor. Tomen luz, por favor. Oh.
Estás aquí, ¿verdad? Acérquense. Acérquense, vengan. Está muy tranquilo, Ale. Lo que te iba a decir. Cuidado con la pared. Si hay alguien aquí, le pido que se retire de este cuerpo, por favor. No se ve nada, ¿eh? No. Como ellos muy pequeños. Sintió mucho calor. Bueno, por la llama sintió mucho calor. Escucha la lechuza, Ale. La lechuza. Hola Alan, ¿qué tal? Muy buenas noches. Está muy tranquilo ahorita aquí en... Nos comenta Alan Guerrero, nuestro queridísimo amigo, que se oye... Alguien que respira y se escuchó un gruñido a la hora que abrí el portal. ¿Quieres ir dentro de los baños? ¿Sí? No, ya. ¿Vamos? Sí. Vamos, chavos. Vamos a movernos. Se siguen escuchando gruñidos.
¿En cuál es donde se veían a la niña? En el de damas. Aquí dentro es donde está el relato de la niña fantasma, ¿no? Que ven dentro del baño. ¿Y qué es lo que han escuchado? Es traviesa, ella sube, baja, camina. La ven pasar por aquí y se mete al baño. A los baños. De hecho, también cuando está cerrado, ajá, el baño de hombres, se escucha que también está aquí adentro. Acá adentro. ¿Escucha? ¿Se está acercando otra vez la lechuza hacia nosotros? Anda una lechuza cerca de nosotros, chicos. Vamos a entrar dentro de uno de los baños. Yo acá y luego... Órale. ¡Ven aquí conmigo! Si estás aquí, te pido que te manifiestes. Te pido que te manifiestes, por favor. ¿Se cayó? ¿Lo tiraste? Me escuché el golpe. Ya vas a acabar la ventana. El velador no está aquí, ¿no? No. Pero estaba colgado, ¿no? Pero no me acuerdo, ¿eh? No me acuerdo. Guadalupe Beltrán, no, este es el de caballeros. Pues estoy en el de mujeres. Este es el de caballeros. Dice que no me metan de dama. Hay otra vez la lechuza. ¡Oh! ¡Uy! ¿Qué es eso? Tranquilo. ¿Oíste, güey? Tranquilo. Me acaban de decir que si era una bruja. Sí, a mí también me dijeron que era, ¿verdad?, una bruja, güey. Mira, güey, no mames. Chinita. Vean, chavos, vean. Otra vez. Subimos. Chavos, no sé si acaban de escuchar esa risa malévola. Una mujer que nos acaba de guisar la piel. ¿Dónde estás? Sí. Fue un grito, fue una risa. Yo escuché como risa, ¿no? Yo escuché como un... ¡Jojo! Así se escuchó. Sí, escuché como una risa, pero de esas... Me dicen que comentan que fue el gato, pero el gato no hace ese... No, el gato no hace ese sonido. Está escuchando golpes acá abajo. Sí.
A su madre, loco. Wow, lo más extraño, güey. ¿Será la bruma que yo vi ese ratito? ¿La qué? La bruma. Hoy. Vamos a movernos para acá. Hey, ¿dónde estás? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que quieres? Spirit Box otra vez. Spirit Box. Vamos a enfocar ahí abajo. Sí. Hola. Listo. Quisiera saber quién eres. ¿Quién eres? Pero... Eres la pequeña que se encuentra vagando en este lugar. Sí. ¿Fuiste tú la que tiró el escurridor? Sí lo hago, yo sí lo hago. Sí, hay que hacerlo. Pequeña, ¿hay alguien más aquí? Hola. ¿Hay alguien aquí con nosotros? Quisiera saber quién eres. Cada vez que prendes el
el Spirit Box viene hacia nosotros. Se acerca hacia nosotros, güey. Se acerca. Loco, pero se escuchó clarito. Eso de... ¡Oh! Así es. Dijo que hay alguien que se llama más y... Supuestamente Carla se dice que el chocar dos piedras tres veces las molesta. Las molesta y se pueden manifestar. Una voz masculina dijo sí, así es. Vamos a buscar las dos piedras, vamos a bajarla. ¿Sí? Vamos a bajarla. Espero que sigan las. Las pelotitas allá. Sí. Vamos a movernos. Se dice, se escucha que está llorando. Vamos a bajar. ¿Por este lado o por este lado? No, por ese que está más bajito. Está más. Ahí nos vamos a caer. Sigue tirado, como pueden darse cuenta. Ahora hay que buscar las dos piedras, Ale. Vamos para acá, que para acá no hemos ido. Uy, ¿qué es eso? Fue atrás, ¿eh? ¿Oíste? ¿Sí lo escucharon? Y es cuando nos alejamos, sale. Hay que buscar las dos piedras. Me parece que le quita una pelota y esa de color verde. Por cierto, te dan gracias por la pelota. Creo que es el color. Creo que es el color favorito. Es su color favorito, el perro. Dice Angie Guzmán, no me gustan los hazmerreír, eso no se me hace gracioso. Dice Gris Torres, sí se escuchó eso, ¿eh? ¿Sí se escuchó? Sí se escuchó. ¿Cómo se alteran, eh? Mírale, columpios, yo no los había visto. Ah, pues el día que vine a hacer el scouting, ajá, se estaba moviendo y ya no quise quedarme más tiempo. Sí.
Aquí es. Están quietecitos. Muchas gracias, Alan, por apoyarnos. Sigan compartiendo. Saludos hasta Jalisco, Leticia. Bonita noche. Ayúdanos a compartir, por favor, a toda esa gente que se empieza a conectar con nosotros. Grande, ah, sí, es cierto. No, está atorada. Atorada. Oh, una. Una televisión enterrada. Ah, sí. Cayó más grande. Uy, uy, uy. ¿Cómo es el dicho? Entre más grande sea la pedrada, más grande es el sapo. ¿Cómo? Una. ¿Así está bien? No, sí, nada más. Es una grande. Ajá, ¿y una chica? Una chica. ¿Vamos al oscuro? Vámonos. Vámonos al oscuro. Ya encontramos las piedras. Ah, sí, ya encontramos las piedras, chavos. Dicen que David Ruiz, de aquí a que encuentre una piedra, ya la bruja se fue a su casa. Veo como una luz, como si atravesara entre las... Acá, vente. ¿Ve estos piecitos, güey? No, no son piecitos. Donde encontremos unos deslacis y zapatitos. Adiós. Mira, ahí está la banca, ahí está más oscuro, vamos por allá. Ya volvemos a hacer la dinámica. Que le molestan las brujas. Lo chula mi lámpara. ¿Qué tal, chavos? Vamos a apagar una de las lámparas. Sí. ¿Cómo es lo que decías de que... Tres veces. ¿Tres veces? Tres veces. A ver, bruja, te vamos a hacer molestar. Saludos, Caro López, buenas noches. No, no se oyó una, se rompió. Abre otra. Guadalupe Beltrán, es que aquí se dice que hay duendes. Oh, ahí está. Niños.
Una. Dos. Tres. ¿Eso te hace enojar? Acércate. Chavos, ¿se alcanzan a escuchar lo que se genera después del golpe? Rétala. Te voy a retar. Si estás aquí, quiero que bajes. O quiero que hagas algún gruñido. Quiero saber de que sí existes. Está caminando detrás de nosotros. Quisiera que me respondieras a esto que a ti te incomoda. Se dice que la leyenda, al golpear tres rocas o tres piedras, perdón, al golpear tres veces las piedras o las rocas, es como bajas tú, ¿no? Es lo que cuenta la leyenda. Luna llena. Está muy tranquilo, aparte de la noche. Las mismas piedras me las llevo. Sí. Vamos a movernos, chavos. Vamos a ver las pelotitas. Vamos a ver las pelotas. Ok, la bruja no. No coopera, cuidado y te quemas, eh. Sí, no quiso salir. Entonces nos movemos. ¿Qué CD es? No, no es ningún disco. Vamos a darle vuelta.
Dice Angie Kerber, son 3 golpes seguidos con las piedras. Ahorita lo vamos a hacer. Hay algo que a mí no me gusta. Está muy tranquilo. Aquí se encuentran las pelotitas, muchachos. Vamos, yo te reto. Brujita. Así como te burlaste de nosotros, ven y hazlo. Molesta. Sí, tiene escalofrío, loco, ¿eh? ¿Te molesta eso? Ve todas las energías, ve todas las energías, ve todas las energías enfrente. Velas, velas, velas. Brujita, quiero verte. Vamos, ¿dónde estás? Vean los orbs, vean esos orbs cómo se acercan. Si los alcanzan a percibir, chavos. Venga, vamos a jugar. Vamos a jugar. Voy a llevar mis pelotas, ¿eh? Oración, chaval.
¿Sabes? Me dicen de las 12 verdades de las brujas. ¿Cómo ves? ¿Te las sabes? Están en... Doce verdades. Léelas, yo no, no alcanzo a ver tanto así la letra pequeña, güey. ¿En serio? Ajá. La oración de las 12 verdades del mundo es la siguiente. La Santa Casa de Jerusalén, donde Jesucristo... crucificado, vive y reina por siempre, jamás. Amén. Las tablas de Moisés, donde dejó grabada su divina ley. Las tres divinas personas de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Oíste? Los santos, cuatro evangelios. Evangelios. Cinco. ¿Eh? Debe ser rápido. Es que no puedo alcanzarlo. Dilos. Pues ya vas a empezar. Termínalo. La 5. Chavos, mi compañero no pudo continuar, la voy a seguir. Ya que les comentamos por qué creemos que estaba una bruja, por la risa, ¿no? ¿Y la lechuza? Desapareció la lechuza, ¿eh? Se me quedaron las lámparas. ¿Eh? Se me quedaron las lámparas. ¿Allá? Allá, güey. Voy por ellas. Sí. Te espero. ¿Sí? ¿Dónde nos quedamos sentados? En medio. En medio. Por ellas. Sí. Ok, chicos, ahorita la voy a terminar yo. Mi compañero va a ir por sus lámparas que le quedó olvidado.
estaban. Es dale. Las 12, así, y luego ¡pum! De regreso. Chavos, esto que se va a hacer, no lo intenten en casa. Yo la verdad... Espero que se escuchen ya, ¿sí? A ver, déjame acercarme para allá. Arriba, 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 dale. Uy. Arriba. Tuve el corazón amigo. Sí. Aquí arriba, ¿eh? Sí. Vamos, empecemos. Déjame acercarme. La oración de las 12 verdades del mundo es la siguiente. La casa, la santa casa de Jerusalén, donde Jesucristo crucificado vive y reina por siempre jamás. Amén. Las tablas de Moisés, donde dejó grabada su divina ley. Las tres divinas personas de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los santos cuatro evangelios. Las cinco llagas que quedaron en el sagrado cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, los seis candelabros que arden en el altar para celebrar la misa mayor, las siete palabras que dijo Jesucristo en el madero santo de la cruz, las ocho angustias, los nueve meses que María Santísima trajo a Jesucristo en su purísimo vientre, los diez mandamientos, las 11,000 vírgenes que asisten al trono de la Beatísima Trinidad, los 12 apóstoles que acompañaron a Jesucristo desde su predicación hasta su muerte en la cruz en el Calvario. Ya son las 12. Ya. Sí. Okay. Los 12 apóstoles que acompañaron a Jesucristo desde su predicación hasta su muerte en la cruz en el Calvario. Las 11,000 vírgenes que asisten al trono de la Beatísima Trinidad. Los 10 mandamientos. Los 9 meses que María Santísima trajo a Jesucristo en su purísimo vientre. Las 8 angustias. Las 7 palabras que dijo Jesucristo en el madero santo de la cruz. Los 6 candelabros que arden en el altar para celebrar la misa mayor, las 5 llagas que quedaron en el sagrado cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, los santos 4 evangelios, las 3 divinas personas de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, las tablas de Moisés donde dejó grabada su divina ley, la Santa Casa de Jerusalén donde Jesucristo crucificado vive y reina por siempre jamás. Amén. Vamos. Manifiéstate. Es mi idea, porque mira lo que se ve en medio. Sí, vamos a subirle más. De hecho, eso es lo que pasa aquí enfrente. Dices que esa luna es una energía que está aquí presente. Ahí me guardan un tamalito porque salimos hambrientos de las locaciones. Vamos, ¿por qué no quieres venir?
Vamos. Brujita. Chavos, no sé si ustedes logran ver. Enfrente se ve una bruma, aquí. Exactamente ahí, parada. Vean. Voy a hacerle un poquito menos. Se distorsiona. ¿Se ve? Ahí que esté el Eric Juárez, saludos. Compárteme, no seas. Nos movemos. ¿Qué onda? Nos movemos a la entrada. ¿Allá? Ajá. Ahí se quedan las pelotas. Ya me las llevo. No, como tres. Pues vamos a retirar. No se quieren hacer presente. Siguen escuchando voces de niños, sale. No creo que sean afuera. ¿Te acuerdas cuando estábamos sentados allá? Sí. Estaban atrás. Vamos a movernos, chavos. Vean la luna. Vamos directamente pues al puente principal que se encuentra en la entrada. Ajá, fue la una alarma. Saludos, Alan, muchas gracias por permanecer aquí con nosotros. Ahora sí, por cuestiones de trabajo, te tuviste que retirar y pues nos hubiera gustado estar transmitiendo juntos. Y le manda saludos a Alejandro, de aquel lado también transmitiendo. Saludos, don Alan, muertos de miedo, saludos. Fíjate que aquí estaría bien hacer como un ritual con con velas blancas. ¿Te acuerdas el del mito o realidad? Sí. Invitarlos a pasar. Fíjate que me están comentando. Ajá. Que conforme se va orando las 12 verdades del mundo, se debe tener un listón. Ah. Un cordón. Y cada vez que vas diciendo, es un nudo. Ah, cuando fíjate. Vas de abajo hacia arriba, se desatan los nudos. Fíjate, qué curioso, eso no. Ese dato sí no. Eso no lo sabía. No lo sabíamos, la verdad. Pues muchas gracias a la gente que pues que comenta eso, ¿no? Así es bueno, buena información. Muy buena información. Que nos ayuda a mejorar cada experiencia diferente o exploración. Sí. Ya que hay veces hay lugares que principal son nuevos para nosotros y no sabemos. Gracias, Yuri. Gracias, Yuri, y a las otras personas también que nos mencionaron. Lo que se debía de hacer. Rubí Paloma, buenas madrugadas. Grace Torres, voces de niños. Y por aquí dice Evelyn Rosa, cuidado chicos. Karina Vázquez, ¿qué es el ego? La verdad estamos muy cansados. Sí, ya. Vamos a la entrada. Ahí dejamos las botellas de agua, espero que sí. No se las hayan llevado. Y por este lado. Me comenta Alan Guerrero, dice que eso de los listones es para amarrar a la bruja. Así es. Muy interesante. Así es. Ahora vamos a ponerlos aquí.
Ya la... ¿Aguantó lo que aguantó? Sí, 2 horas. Yo no traje pila y me aguantó. Te aguantó, eso es lo bueno, jale. Así es. A ver, espérenme tantito, chavos. Vamos a conectar tantito el... ¿Para qué? Recuperar energía de... Recuperar energía. ¿También la recargas ahí? Sí, también la recargo. Vamos a acabar la batería. Así es, el intento se hizo y pues bueno, ¿por qué hicimos eso? Porque escuchamos una risa algo macabra que nos sacó de onda y una lechuza que nos venía siguiendo y pues bueno, también varios de ustedes dijeron que podría tratarse de alguna bruja. Así es, Yuri, y ahorita ya estamos más relajados, ya, y ahora sí que me traigan los tamalitos. Voy arriba, arriba. Algo las molestó, ¿eh? ¿Se acabó tu batería? Sí, güey, toda, mira, la de las lámparas estas. ¿Listo? Ahí sí. Todas las lámparas. Tomar agua, ¿sí? Estuvo bueno. Muy bueno. ¿Qué tal, chavos? Espero que les haya agradado esta transmisión que hicimos para ustedes desde el Parque Ecológico. Tuvimos muy pequeñas psicofonías, ya que... Pues aquí también en este lugar, en este puente, nos comenta que se logra ver entre 2 de la mañana y 3 de la mañana un niño. Muchos dicen que es un chaneque. Que... Escuchan gritos. Escuchan gritos. La escucharon ustedes mismos. ¿Qué son las 2? ¿2 de la mañana? Más como 2 y media, 1. Ok. Pues muchas gracias, chavos, a ustedes por permanecer hasta estas horas de la madrugada. Estaremos posteando en el transcurso de los días a ver qué locación vamos a transmitir. Así es. Pues muchas gracias a Yavdi y muchas gracias a Urbex. Sí, chicos. Y a los administradores que nos acompañaron desde cabina, Muñequita Romero, Heidi, David Ruiz, Yuli. Y pues ya soy muy cansado. Ya hace hambre. Si pues andan transitando por aquí por la avenida. Ah, que me traigan esos tamalitos que me prometieron por ahí. Así es, avenida 20 de noviembre. 20 de noviembre, donde está el Hospital General. Donde está el hospital. Aquí vamos a estar todavía unos 2-3 minutos. No, como 15 minutos más que descansamos. Pues vénganse, chavos. Pero eso sí, traigan un rico festín para nosotros que estamos súper cansados. Bueno, chavos, pues yo soy Fernando de Silva para Yavdi y Urbex. Soy Alejandro. Buenas noches, muchas gracias. Así es. Para Yavdi y Urbex. Así muchas es. Gracias por acompañarnos y por el apoyo. Así es, nos vemos en la próxima y descanse, chavos. Nos vemos. Nos vemos. Bye.